Bienvenidos amigos una vez más a su canal de cómo hacer pan. Miren amigos, antes de todo, puchen su like amigos, me están dejando abajo con los likes. No me quieren regalar sus likes, son bastantes vistas, pero no me están dejando sus likes. Como ven en el título, hoy es una noche o una madrugada en la panadería. Así es que va a ser un video muy diferente a los demás que le estamos haciendo. Solamente quiero que vean cómo hacemos el pan. Entre paréntesis, no hacemos pan así todos los días, solamente por encargo. Así es que hoy tenemos un encargo de pan francés, nos han encargado $50 de francés y hoy por la ocasión pues les voy a hacer el video para que ustedes vean. No es de recetas, no es nada de cómo se llama, de cuánto gasté, cuánto gané, sino que es un video más diferente, solamente para que vean cómo es la cosa. Aquí nosotros ya los adelantamos, engrasamos, ya limpiamos todas las máquinas, todas, digo, y solo el cilindro, pero la mesa, la otra mesa, ya nos organizamos más aquí y nos adelantamos pues. Y quiero que ustedes vean cómo es que nosotros hacemos el francés en cantidades. Como les he dicho yo, miren, Yo no ando como midiendo así con tazas o cosas así. Se los hago a ustedes para que ustedes vayan teniendo un mejor cálculo. Nosotros lo hacemos así, 1, 2, 3, así como cucharada. 3, 6, 9, 12, 15, algo así. Pero solo al cálculo. 15, 18, 21, miren, así nomás al cálculo. Entonces 21, 24, 27, ya los perdimos. 30, mira, 30 de azúcar. Estoy haciendo casi la bolsa, o sea, el saco que le dicen, 50 libras casi. Y vamos a agregarle la sal también. ¿Dónde está la sal? ¿Qué otra? Aquí está la sal. Vale, miren, esto es 400 gramos, es casi la libra. Y necesitamos casi la libra. Miren, digamos una cucharada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. Casi la libra estamos necesitando. Esta bolsa ya estaba rota. Mira. Así. Vale. Para esto es como un cálculo, no es algo exacto. Pero nosotros ya lo tenemos en mente. Cuánto vamos a hacer y la medida que estamos haciendo. Y vamos a agregarle el agua. Vaya, aquí ya vengo con el agua, miren, vamos a agregarle el agua. Y voy a ir a traer más agua. Vamos a agregarle otro poquito de agua. Y vamos a dejar en la mesa. Y aquí sí es con las manos, miren, ustedes tienen que mezclar bien la sal y bien el azúcar. Que no se sienta sal, ni se sienta azúcar. Y igual la manteca. El pan francés lleva solo sal, azúcar, manteca y la levadura. Son lo único que lleva de ingredientes. Y la harina, ¿verdad? Entonces eso es lo que lleva el pan francés. No se vayan a dejar engañar que le echan otras cosas. No. En todas panaderías eso es lo que le ponen. Y miren, como no tengo una batella o un recipiente hacia abajo, no puedo mezclar, sino que me va a tocar con el guacal. No quiero que se les haga muy largo el video, por eso
voy a terminar de mezclar, de ahí voy para el cilindro y después voy a hacer las bolitas. Si se fijaron, yo no le he agregado levadura por el momento, porque si yo le agrego levadura aquí, en lo que yo estoy cilindreando y estoy boleando, toda esta masa así se me va a hacer. Entonces, al poquito que voy a ir a cilindrear, a ese poquito le voy agregando la levadura. Ya van a ver cómo es que se hace para que no se los vaya a crecer la demás masa que tenemos reservada por el momento. Cuando hay muchas personas en la panadería, ahí sí, ahí partimos en dos la masa y en dos va para el cilindro, se le pone la masa y otro boleando, y a la misma vez va la otra masa al cilindro. Entonces así sí se puede, pero así como solo que soy yo, no puedo dejarla así. Entonces por eso vamos a terminar de mezclar. Entonces solo agua le vamos a ir agregando, no vayan a creer que le vamos a agregar otra cosa, solo agua para que humedezca, mira. Y después vamos a pasar a agregarle la levadura y para el cilindro. Vaya, miren amigos, medio terminando de mezclar. Como yo les había dicho en el video, el amigo que mandó para esta mesa, bueno, que mandó la mesa, no mandó una, sino que, como lo había dicho en el video, mandó dos mesas para trabajo. Mira, esto pesa como más de 50 libras. Ahorita vamos a poner la masa aquí, miren, y la vamos a revolver bien. Ya vamos a limpiar ese huacal. Mira, aquí tenemos la masa. No está tan fácil amasar estas masas así, amigos. Pero, miren, es bastante masa. Lo que voy a hacer yo es partirla en cuatro y cada masita irla a cilindrear. O si no, en tres, voy a ver si la parto así. ¿Ve? Así, uno, dos, tres, así. En tres partes, así. Y voy a hacer tres bolas para agregarle a cada una su levadura. Ya, a ver, vamos a, miren estos guacales como quedan ahí. Venimos nosotros y raspamos. Ya lo voy a raspar bien ese guacal. Ah, miren, sí. Ahí. Esta sería una bola pegada todavía. Sería una bola. Y ya vamos a partir esta otra. Sería otra. Y esta otra. Casi tienen que ser partes iguales. Y esta otra, esta está más grandecita. Ahí sí, ahí están las tres bolas casi iguales. Miren, qué bonito. De aquí es lo que yo les digo, voy a traer la levadura. Vaya, la levadura yo utilizo esta o la Oquedo o la Fleischmann, creo que se llama. Y hoy voy a usar esta Fermipan. Miren, esto ustedes tienen que saber. Oigan, la levadura vienen así, ya van a ver, puro bloque o puro ladrillo se siente. Vale, ustedes lo que hacen es que al momento de abrirla, hoy no sé yo, pero, o tal vez sí, ella
absorbió aire. Estas vienen selladas al vacío, así se llaman. Ellas no traen nada de aire. Miren. Y aunque ustedes no lo crean, esto es un polvo. Este es como un polvo. Vaya. Yo lo que hago es esto, para no echarle a toda la masa. Miren, aquí calculo una cucharada, dos, tres, cuatro cucharaditas más. Muchos van a decir que es mucha levadura, pero es cantidad bastante la que estoy haciendo. Estoy haciendo como 40 libras. Tenemos como 9 y 9, 18, como 10, no, como 15 vienen siendo, como 12 más o menos, de 12 a 13, como 13 libras en esta aquí, en esta, o sea, media arroba. Para 4 cucharadas está bien. Vale, vamos a echarle un poquito de agüita aquí. Disculpa ahí que me desaparezco. Vale, le agregamos un poquito de agua. Yo lo que hago es esto, mira, para que quede bien disuelto esto. Esto va para todas las panaderías que quieren empezar, o algunas que ya empezaron y quieren algunos tips. Mira, para que no me quede el chibolerito o el poco de puntitos o gránulos encima del pan, yo lo que hago es esto. La manteca la deshago. Acércate, Katy, mira. Ponerlo en uno. Vaya, mira. Aquí están los gránulos, aquí, en esta parte. Entonces, para que a mí no me queden, yo le echo un poquito de agua y lo deshago. Vaya, esta masa ya está para cilindrearla. O a pasarla por la amasadora, la laminadora, la sobadora, como ustedes la conozcan en sus países. Miren. Esta sería que ya está propia. Vengo, vaya, este es el punto que yo les quiero decir. Si yo le hubiera echado harina, es decir, le hubiera echado levadura a toda la masa, esta masa ya me fuera creciendo y esta masa se me arruinaría porque ya estaría creciendo demasiado. Entonces solo voy a cilindrar esta, la boleo, cuando termino de bolearla, o sea, las bolitas, le echo otro poquito de levadura a esta y así estoy. Porque si no estas, en lo que hago esta, después esta, después esta, no hombre, esta aquí se me va a hacer de grande, entonces por eso no se puede. Cuando son solo ustedes, cuando son bastantes, sí, le pueden echar a esta, cilindrean, se las pasan a los que están boleando, agarran la otra, la van a cilindrear y se las pasan, y así, en lo que ustedes terminan de cilindrear, los de aquí que estuvieron haciendo esto, ya terminaron la masa. Entonces vamos a pasar para el cilindro. Vaya, miren, una vez cilindriado, lo que van a hacer ustedes en toda panadería, ya sea estén empezando o vayan a empezar, siempre tienen que agregarle manteca a la masa, a la mesa, perdón. Y voy a traer yo la masa para pasarlas para acá. Mira, aquí ya está cilindrada la masa, mira. Y con sus manos van a agarrar manteca así y le van a agregar aquí a la masa. Siempre hagan esto. Si ustedes este paso no lo hacen, se les va a endurar la masa y se les va a hacer bien fea. Miren, ahí está ya. Y así quedó la masa. Y hoy la vamos a partir, miren. Hoy vamos a partirla así, sacando las tiritas o las porciones, miren, las que vamos a hacer bolitas. Para hacer esta cantidad de masa, ustedes tienen que hacer algo rápido, porque si no, la masa se les va a crecer y se les va a dañar. Entonces van a hacer esto. Tienen que tener latas ya engrasadas, mira, y hacer las bolitas dependiendo qué
cantidad o qué, de cuál pan le hayan encargado. Miren, hacen las bolitas así y así, miren, van haciendo las bolitas. Miren. Sí, no se preocupen si les queda un poco deforme. Cuando ellas crecen, ellas van agarrando la forma redondita, miren. Así es que así las vamos haciendo. Y de ahí vamos a engrasar latas y las vamos a pasar directamente a la lata ahorita. Vaya, miren, ahí tenemos las bolitas. Así, miren, lo que van a hacer ustedes, muchos, cuando van empezando, se equivocan en, hasta yo me equivoqué, en este aspecto de ordenar el pan. Uno tiene que poner, prácticamente estos consejos van para los que en verdad quieran emprender su negocio en la panadería. Estos los van a ordenar así, miren, como a un dedo gordo de aquí y un dedo de separación de aquí, miren. Así, van a poner cuatro bolitas, digamos un dedo aquí, un dedo aquí, un dedo aquí, ¿ves? Miren, vamos a correr esto un poquito, va. Y un dedo aquí también, miren. Van a poner cuatro igual, así, miren, como un dedo y un dedo. Así me les van a ir quedando estas, así. Bien. Y las van ordenando de esta manera, mira. Así. Así. Van a poner cuatro. Este pan es de cuatro por una cora. Miren qué rápido. Ya casi hicimos una lata. Estiramos esta, miren. Y hacemos lo mismo. Ya teniendo la lata ahí cerca, solo pasamos aquí, miren. Así. Ya no es necesario que la vayan poniendo aquí. Yo porque ahorita no tenía latas engrasadas. Miren, la van poniendo aquí. Aquí. No tengan miedo si les quedan panditos, eso no. No tiene nada que ver. ¿No? Ya eso, ya después, cuando ustedes lo hornean, queda normal. ¿No? Qué bonito va quedando nuestro pan francés. Que tenemos bastante que hacer, son $50 a 4 por la cora, en $10 son 16 por 10, 160 bolitas en $10 y son 50, son bastante, verdad. Así es que nosotros vamos a terminar entonces, así va quedando, mira. Lleva 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 líneas de 4. En esta lata la medida es como de 30 y de 27 por 70, algo así. Esa es la medida de esta lata. Así es que vamos a seguir nosotros y cuando ya hemos hecho todo el pan se lo vamos a mostrar. Vaya, miren, amigos. Ahí no les pude grabar cuando estuvimos haciendo el pan, pero estuvimos bastante precisos. Ya está fuerte este horno, mira, para hacer una gallinita asada está de punto y salió el pan también. Miren, ya salió el pan, ya se llevaron la mayor parte y aquí tenemos la otra parte. Miren, vamos a poner en uno ahí para que vean el colorcito. Miren qué sabroso, qué chulada de pan. Miren qué bonito. Bien hermoso el pan, miren. Vamos a taparlo. Porque no queremos que las pasas voladoras nos
nos molesten aquí el pancito que se va a comer ya la gente. Así es que la vamos a tapar bien. Y eso, o esto mejor dicho, ha sido todo por ahora. Los vamos a ir despidiendo. Gracias por vernos, amigos. No se olviden compartir, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y nos vamos a ver hasta un próximo video. Saludos, amigos.